buen día para ustedes. Gracias por acercarse acá hasta nuestra agencia. La realidad es que hubo en el último mes, creo que fue en abril, un poco una caída, pero lo que fue enero, febrero y marzo se trabajó muy bien. Creo que esto es un poco ayudado porque hubo mucho crédito y con lo cual hizo que la gente pueda acceder a comprar las unidades de 0 kilómetros, también como autos usados. Sebastián, esto que marcás del último mes puede ser también con el temor que existe esta situación económica de los últimos días. ¿Cuánto impacta eso en aquel que está hoy decidiendo comprar o no un auto? Bueno, en la realidad yo, en mi opinión personal, creo que todo este la variación que está sufriendo el dólar y un poco quizás también veníamos con mucha venta de lo que es el crédito UVA y que el mismo se incrementó en la cuenta, ha subido la cuota bastante. Bueno, quizás eso hizo que la gente se retrotrayera un poco en pensar en seguir invirtiendo en vehículos. ¿Y qué expectativas tienen ustedes como firma de cara a lo que viene para el año? No, la realidad es que tanto en los autos como en lo que es en motos, creemos que esperemos que la venta, por supuesto, vuelva a ser como venía siendo en los primeros 3 meses. Y bueno, hay mucha incertidumbre y vamos a depender mucho también de si siguen subiendo los precios, si no siguen subiendo, sobre todo en aquellas cosas que están directamente impacta el dólar en el precio del auto o en la moto. ¿Qué ha pasado con los precios en este 2018 en lo que va del año? Bueno, la verdad que han seguido subiendo. Van acompañando lo que es la inflación, los precios, como así también aparecieron muchas bonificaciones para comprar, o sea, las terminales cuando deciden salir a vender realmente en el mercado, de golpe se proyectan y hacen una determinada promoción para poder insertar todas las unidades que quieren hacerla durante ese mes. ¿El dólar impacta más en los autos, en lo que es aquellos autos que se conoce como importados? La realidad es que el dólar yo creo que impacta en todo. Te impacta hasta en una moto, hablemos de una moto de 110 que no llega a valer 20.000 pesos, porque la realidad es que como la mayoría de esas motos se está importando, o tiene muchas piezas importadas, van de la mano el precio del dólar con los precios de los autos y las motos. La última, cuando se habla que se pensaba que este año podía ser el año con mayores ventas en la historia, en la Argentina, ¿eso qué marca? Que en los últimos tiempos cada vez los argentinos, bueno, en especial los mercedinos, cada vez eligen más tener un automóvil, una moto. Bueno, ojalá sea así, ¿no? Para bien de todos. Creo que hoy el vehículo y la moto son dos cosas accesibles dentro de lo que la gente puede ahorrar y llegar a comprar, está dentro de su ahorro y del poder adquisitivo que puede llegar a tener. Esperemos que sí, y que bueno, son también, este país siempre es cíclico, ¿no es cierto? Porque hace muchos años, lo hablamos mucho con mi papá, tiene momentos en que hay mucha venta, momentos en que hay menor venta, que la gente se asusta, o que también la realidad que a veces la gente está con un poco de menos poder adquisitivo, y bueno, esperemos que sea así como así, ¿no? que se venda y que todos los, no solamente en lo que es auto, sino en todos los rubros del país, funcionen y se encadenen y logramos salir adelante después de tanta lucha. Me queda una más, ¿la mayoría compra por crédito o está aquel que compra al contado, un automóvil, una moto? La moto, en lo que es la moto, te diría que el 90% va con crédito, acompañada del crédito, y el auto también aparecen muy buenos. Cuando apareció el UVA fue la verdad que una explosión de venta, porque era muy accesible llegar al vehículo, y también por supuesto tenemos mucho todavía, existe la tasa cero, todo, si bien muchas cosas tienen gasto, tienen quebranto, pero bueno, todavía sigue siendo, me parece, barato, y por eso es que la gente busca de ahorrar mediante el crédito y adquirir autos nuevos y no perdiendo valor con los autos viejos.